Hola, llegó la mujer del futuro. Mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. ¿Dónde están, mujeres? Llegó la mujer del futuro. Aquí está, llegó. Bueno, mujeres, vamos a hablar de. Vamos a hacer un test. ¿Qué les parece? ¿Te gustaría? Si te hago una, dos, tres, cuatro, cinco, unas preguntas y me contestas que alguna de ellas es sí, entonces tú eres inmadura. Mira que este tema me está gustando. La romper maldiciones generacionales tiene que ver con tiene que ver con la inmadurez. O sea, ¿cómo romper maldiciones generacionales en el amor? Entonces, es una maldición. Yo no lo sabía, pensaba que eran demonios, y bueno, son demonios que se me meten en la cabeza porque mis ancestros están desesperados para que yo sea madura. Entonces yo me tengo que convertir en una persona madura. Oh my God, este es un tema. Yo a veces digo, Dios mío, pero ¿qué me pasó? ¿Por dónde me estoy yendo? Me estoy metiendo en muchas áreas. Voy a la neurociencia, voy a la religión. Esto es una maldición, y hago oración. Y luego digo, no, espérate, que tengo que volverme más madura. Y ahora no, no sé. Si estás confundida y este es tu caso, por favor, quédate acá, que acá vamos a trabajar. Eso parece una propaganda. Bueno, mujeres. Vamos a compartir, quedamos en que ustedes van a compartir esto en sus perfiles, van a compartir esta información a sus amigas. Si usted comparte a tres personas esta información, oh, espérate, Iberes. Comparte esto en tu perfil, compárteselo a tres personas y yo te regalo un diagnóstico. Oh, me gusta. Y me sigues en las redes sociales y te regalo un diagnóstico. Eso me gusta. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Los primeros 3 minutos de este taller es para compartir. Así que si usted ya está en YouTube, adelante los primeros 3 minutos para que se ahorre tiempo. Ok. Ok. Bueno. Esa es una de las cosas. Gracias, Ruth. Bienvenidas. Me gusta que estén acá. Lo mismo que acaba de entrar este Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Espero que, hola, Rocío, entra al taller. Estamos en vivo. Ok, perfecto. Ahí está el link. Vamos bien. Okay. Hola, don Darío, ¿cómo está? Llegó don Darío Cardona, el hombre de 83 años que se está educando en este momento, está tomando curso con nosotras. ¿Cómo les parece? Ah, don Darío tiene 83 años y es uno de los mejores integrantes del grupo. Él es VIP, él se sienta VIP. Es que él está desesperado por la clase. Y cuando yo no empiezo la clase a las 11 y 11, llama a ver qué pasó. Don Darío, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Es que hacer este taller implica mucho trabajo, mucho trabajo. Hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra y hay que hacer muchas cosas. Enseguida, esto es una cosa tranquila y necesito madurez. Bueno, pilas pues que le voy a hacer un test. Le voy a hacer las siguientes preguntas. Y vamos a hacer este test. El test consta de las siguientes preguntas. Dame un segundito. Perdón, perdón, perdón. Ay, Dios mío, ayúdame. Vamos a hacer estas preguntas. Voy a ponerle numeración. Bueno. Aquí tengo el test. Primera pregunta, ¿te sientes aislada? Bueno, muchachas, me van a contestar.
Hoy es el día número 35. Necesito una voluntaria. ¿Quién quiere hacer conmigo este test? Test de inmadurez psicológica para descubrir la razón de tus problemas. Muchachas, necesito una voluntaria, necesito alguien que me diga, sí, quiero hacer el test con María Imelda. Bueno, mientras que me dicen acá, no importa, aunque sea por privado. Sí, porque yo sé que usted no quiere que nadie la vea en el Facebook. Ay, no, yo sé que ustedes no quieren que sepan sus amigos que ustedes son inmaduras y que ustedes no han crecido lo suficiente. Mientras tanto, me voy peinando y vámonos a la obra. Primera pregunta, ¿te sientes aislada? La respuesta, usted me coloca sí o no, ¿ok? Y yo la coloco acá. Bueno, ya tengo a Juanita, que Juanita me está contestando por... por privado. Voy a hacer un test de 16 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 preguntas. Usted lo único que tiene que hacer es contestar sí o no. Y luego al final de las 16 yo les digo cómo hacemos la sumatoria y el resultado de esa sumatoria le va a dar si usted es inmadura o no es inmadura. ¿Ok? Entonces la primera pregunta, ¿usted piensa que usted es madura? ¿Usted piensa que es madura? ¿Una persona madura, sí o no? Ok. ¿Te sientes aislada? ¿Te da dificultad hacer amigos? ¿Tienes acciones impulsivas? ¿Compulsivas? Es distinto. ¿Compulsiva? A impulsivo. Si no lo sabes, me preguntas, por favor. ¿Te torturas creando futuros de tinieblas? ¿Tienes pensamientos absurdos improductivos? ¿Almacenas cosas sin sentido y sin lógica? ¿Tienes miedo a desarrollarte como persona? ¿Le temes asumir a los compromisos? ¿Te enfadas sin motivo? ¿Eres de baja tolerancia? ¿Estás en la eterna adolescencia? Es decir, ¿evades todas las responsabilidades? ¿No tienes metas ni propósitos en la vida? ¿Gran impulsividad? ¿Haces las cosas sin pensar en las consecuencias? Si algo te sale mal y no está de acuerdo con tus expectativas, te frustras y abandonas, huyes de la situación. Esta y muchas otras cosas más, pero al menos en este test, la pregunta es, ¿ya escribiste cuántos sí y cuántos no tienes? Entonces vamos a sumarlos. ¡Listo! Me contestó Juanita. A ver, ¿te sientes aislada? Sí. Ok. ¿Te da dificultad hacer amigos? Sí. ¿Tienes acciones compulsivas? Sí. ¿Piensas sin parar? Sí. ¿No eres objetivo? No.
Ah, bueno, ella contestó que no. ¿Te torturas creando futuros de tinieblas? Sí. ¿Tienes pensamientos absurdos, improductivos? Me contestó que sí. Ay, mija, ya para qué vamos a seguir. Pues no importa, Marimelda, termine. ¿Tienes miedo a desarrollarte como persona? No. Okay. ¿Le temes a asumir a los compromisos? Sí. Ah, ¿usted no quiere asumir compromisos? Ah. ¿Te enfadas sin motivo? No, ok. Bueno, obviamente, ustedes, cada una contestó diferente. Yo estoy leyendo lo que Juanita me está escribiendo, ¿ok? Juanita dice que no. Ok. ¿Eres de baja tolerancia? Juanita dice que sí. La eterna adolescencia, es decir, evades toda la responsabilidad. ¿Usted evade toda la responsabilidad de sus cosas? ¿Sí o no? Dígame la verdad. Contésteme. Sí, yo evado toda la responsabilidad de las cosas. Es un ejercicio, muchachas, que nosotras tenemos que hacer para poder ser conscientes de la inmadurez psicológica que nosotros tenemos. Si usted contesta sí o no, como te estoy diciendo, Juanita me está contestando en privado, estamos haciendo el test. La eterna adolescencia, no tiene metas ni propósitos en la vida. No tiene metas ni propósitos en la vida, sí. Tiene gran impulsividad, hace las cosas sin pensar en las consecuencias. Contestó que no. Si algo te sale mal y no está de acuerdo con tus expectativas, te frustras y abandonas, huyes de la situación. Juanita, que me contesta que sí. Ok, tengo 16 preguntas. El sí tiene 2 puntos y el no tiene 1 punto. ¿Cuántos sí contestó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sí por 2 me da 22 puntos. ¿Y cuántos no contestó? 1, 2, 3. Por 1, 3. La mayoría de puntos dice que eres inmadura. ¡Bravo! Bienvenida a las inmaduras a la escuela cuántica mía. Yo soy la inmadura número 1. Yo creo que este test me gusta porque me doy cuenta que soy una mujer de 54 años que pensaría yo que soy una mujer madura y no tengo esa madurez. Entonces, eso me está diciendo a mí, dentro de mí hay una niña inmadura. Entonces, yo quiero romper maldiciones generacionales. Dice, voy a volver a leer este concepto porque es muy importante que nosotros aprendamos a relacionar una cosa con la otra. ¿Qué es discernir? Vamos a ver. Respire profundo, tranquila. Vamos a mirar una cosa, a ver, muchachas, vamos a hacer algo. Yo quiero saber qué es discernir. Denme un segundito, voy a buscar acá en el diccionario. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernir? Ok, discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de la otra.
Ok, vamos a mirar. Discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Eso es discernir. Definición de discernir. Antes de entrar de lleno a la definición del término discernir, vamos a conseguir su origen etimológico. Vamos a conseguir el origen etimológico. En este caso podemos establecer que se trata de una palabra que deriva del latín, exactamente del verbo discernere, que puede traducirse como distinguir, que es fruto de la suma de los componentes delimitados. El prefijo dis, que se usa para indicar divergencia. El verbo cernere, que es sinónimo de distinguir. El verbo discernir refiere a distinguir o advertir algo. Para lograr esa distinción es necesario descubrir o determinar aquellas cualidades que diferencian el elemento en cuestión. Por tanto, entre los sinónimos del verbo que nos ocupa están también. Entonces, miren muchachas, es muy importante que discernir es distinguir una cosa de la otra. Y es importante que sepas que discernir es lo mismo que entender, apreciar, comprender, juzgar o apreciar. Ay, ¿dónde está? O apreciar. Por lo contrario, en cuanto al antónimo que tenemos que destacar, algunas tales como, entonces, ignorar el antónimo es ignorar, embrollar o confundir. Por ejemplo, a veces resulta difícil discernir la voluntad divina, pero nunca hay que perder la fe. A veces resulta difícil discernir la voluntad divina, pero nunca hay que perder la fe. Ya eres grande, deberías discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso está interesante. El profesor nos enseñó a discernir las situaciones de riesgo y nos explicó cómo actuar en caso de emergencia. Por lo general, se vincula la acción de discernir a la realización de un juicio moral o una valoración. El discernimiento es un sentido en el criterio que tiene un individuo para diferenciar entre varios elementos, analizando cuáles son sus efectos. Vamos a leer todo. Una persona honrada y consciente de sus actos, por lo tanto, logra discernir entre las buenas acciones y las malas acciones. Supongamos que un hombre se dirige a una fiesta conduciendo su automóvil. Al llegar al lugar, el anfitrión lo invita a beber alcohol. El sujeto sabe que debería de conducir para regresar a su casa y que si bebe alcohol, sus reflejos se verán afectados. Por lo tanto, podría causar un accidente. En definitiva, el individuo tendría que discernir que acepta la bebida supone un potencial peligro para él y para los terceros. La idea de discernir también puede aplicarse a reconocer el momento apropiado para hacer algo o no hacerlo. Un joven al que despiden de su trabajo va a visitar a su padre y encuentra que su progenitor no se siente bien y tiene presión alta. El muchacho, ante este panorama, discierne que no es lógico contarle la mala noticia en ese instante, ya que podría incrementar el malestar de su padre. Dentro del ámbito religioso también se utiliza el término que nos ocupa. En concreto, se habla de discernir el cuerpo de Cristo. Esta expresión se suele emplear para indicar
que no se está bautizado. Esto significa, este significado se toma en el momento en que el apóstol San Pablo, al dar instrucciones sobre la manera de administrarlo, administrar la cena del Señor, determinó que antes de beber el vino o comer el pan hay que discernir el cuerpo de Cristo. No obstante, dentro citado ámbito, también está la teoría de que la expresión se refiere a otra cosa. Bueno, ya me cansé de leer, me canso muy rápido. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que la madurez tiene que ver con la capacidad de discernir entre una cosa y la otra. Entonces, yo quiero discernir, romper maldiciones generacionales, y quería leerles esto. Entonces, yo quiero discernir, distinguir entre una cosa, que es esto, y la otra, que es inmadurez psicológica, para descubrir la razón de mis problemas y empezar a hacerme cargo de mi vida y dejar de darle el control a cosas que se salen de mí. Entonces, lo primero es, para eso estamos haciendo el test, para darnos cuenta que realmente somos inmaduras. Y ya, nada más con el hecho de contestar el test, de hacer el test y darme cuenta que yo soy inmadura, a pesar de que tengo 54 años de edad, que no tengo discernimiento, porque ser inmaduro es no tener discernimiento. La inmadurez tiene que ver con la capacidad que tiene una persona de discernir. La madurez, voy a escribir eso, la madurez tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para discernir. Ya sabemos qué es discernir, ¿ok? Entonces, si yo hoy de 54 años pienso que yo tengo maldiciones generacionales en el amor y que soy muy de malas en el amor y que a mí me va muy mal y que yo obro impulsivamente, Y yo contesté todas estas preguntas, entonces asumo que soy inmadura y voy a leer este librito que habla de romper maldiciones generacionales. Dice, muchas personas viven sin saberlo bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir a nuestras vidas por pecados pasados de algún familiar, por personas que nos han maldecido, incluso por nuestros propios pecados y palabras que hemos dicho. Nuestros pecados son la puerta a las maldiciones. Para eso, diario debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados al Señor para que no se hereden a nuestros hijos. ¿Sabían que podemos heredar maldiciones por algunos de nuestros 30? ¡Eso, Rochi! ¡Gracias! ¿Sabías que podemos heredar maldiciones por alguno de nuestros 30 familiares de generaciones anteriores? ¿Sabían que con un solo familiar de alguna generación que haya pecado, basta para heredar las consecuencias de sus pecados? ¿Sabían que existen demonios llamados demonios familiares que se pasan de generación tras generación? Es hora de poner un alto y romper en el nombre de Jesucristo estas maldiciones que impiden todas las bendiciones lleguen a nuestras vidas. Todo esto y más en este estudio bíblico. Ok.
esto lo voy a tener siempre conmigo, porque yo creo en Dios, porque yo creo en la sangre de Cristo, porque yo creo en la oración y porque yo creo que Dios es el que nos está guiando para nosotros poder encontrar herramientas para poder romper con las maldiciones. Obviamente, yo sé que esto es verdad y yo lo creo, y como la mente materializa la creencia, entonces si yo creo que es verdad, pasa, ¿ok? Pero yo también quiero adicionarle a esto que yo también a nivel psicológico, o sea, ya fui a la parte espiritual, ya fui a la iglesia y me dijeron que tengo que poner un alto y que tengo que romper en el nombre de Jesucristo estas maldiciones que impiden que las bendiciones lleguen a mi vida. Listo. Hasta ahí estamos bien, Reche. Gracias por contestarme. Hasta ahí vamos, ¿sí? Pero yo también tengo que aprender a hacerme responsable ya de mi vida. Y yo me doy cuenta que yo, de acuerdo a este test, tengo inmadurez psicológica. Y tengo que descubrir cuál es la razón de mis problemas y que si mis problemas yo no los soluciono, se van a heredar porque tengo una responsabilidad de heredarle a mis próximos nietos, bisnietos y tataranietos. Esta condición de inmadurez biológica se hereda a los hijos porque el 45%, mira, esto es muy importante, voy a escribir esto, espérate, la inmadurez biológica y psicológica se le hereda a las siguientes generaciones en un 45% o 65%. Es heredable. Muchachas, de verdad, o sea, no, mire, esto es tan delicado. La inmadurez psicológica, biológica y social es heredable a la generación. Si yo soy inmadura, que soy una abuela de 54 años, soy una bisabuela de 54 años, los niños cuando están pequeñitos aprenden con el ejemplo. Y yo no estoy dando buen ejemplo. ¿Por qué? Porque soy impaciente, porque soy incomprensible, porque me siento aislada, porque me hace reacciono impulsivamente, porque tengo pensamientos de tinieblas, porque tengo pensamientos improductivos, porque soy una abuela impulsiva, porque soy una abuela rabiosa, porque soy una abuela que se enoja sola, porque a pesar de que tengo 54 años, no asumo ni tengo metas, pienso que mi vida ya no tiene sentido, que yo ya terminé la vida y que qué pereza. Entonces, todos esos pensamientos improductivos, de alguna manera, los niños que están pequeñitos, los jóvenes que me ven, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mi familia, esta información es heredable al clan familiar. Eso también está científicamente comprobado. O sea, esto lo dice la religión, que es una cosa. Esto que estoy diciendo es otra cosa que es psicológica. Y hay otra que es desde la física cuántica, habla de los campos mórficos. O sea, son varias disciplinas que me están diciendo que esto es una verdad. Y como es una verdad, yo tengo que empezar a asumir. Así me pasa
me pasa con mucha frecuencia. Exactamente, Roche. ¿Qué es lo bueno, mujeres? Que esto puede solucionarse. ¿Qué es lo bueno? Que yo puedo descubrir las razones de mis problemas. Y cuando descubro esas razones de mis problemas, esos demonios generacionales, yo los puedo romper, puedo hacer algo para eso. Por eso nosotras nos estamos educando y tenemos varias disciplinas, la disciplina A, la B, la C, la D y varias información. Aquí en la Escuela Cuántica Mía nos educamos todos los días y aprendemos cómo hacerlo. Entonces, lógicamente me imagino que te estás preguntando, Rochi, Marimelda, ¿y yo cómo hago para romper con esa maldición? ¿Yo cómo hago para convertirme en una persona madura? Bueno, este test ya me está diciendo, ok, yo soy inmadura, ok, yo tengo una maldición generacional, ok, yo tengo un demonio familiar que no me está dejando actuar bien. ¿Cómo lo rompo? Después de que yo asumo y digo, oh sí, yo soy una mujer inmadura, ya no le voy a meter a ver, es que hay un problema. Cuando tú dices que tienes un demonio encima, es que le estás dando el poder al demonio. Pero si yo digo, el demonio está aquí, ahí está, ese no se ha ido, ese vive aquí pegado, ese está ahí. Como me vi una película donde mostraban los demonios y son como un humo rojo que está ahí pegado porque es información. ¿Sí? Ahí está. Yo lo veo. Ok, ahí lo veo. Pero ¿cómo se corta? ¿Cómo hacemos para que ese demonio nos deje en paz? Asumiendo la responsabilidad y digo, hoy me doy cuenta que yo soy inmadura y que yo lo heredé en un 45 a un 65%. Por lo tanto, yo puedo romperlo haciéndome cargo de mi vida y volviéndome una persona madura. Entonces vuelve y me pregunta, pero Marimelda, ¿cómo me convierto en una persona madura? Bueno, en esta parte vamos del taller. Mañana vamos a ir trabajando me convierto en una persona madura. Pero antes de hablar de una persona madura, yo necesito identificar la inmadurez, que tiene que ver biológicamente, psicológicamente y socialmente. Porque si yo conozco la inmadurez, al conocerla, es como cuando conoces al demonio. Si yo conozco al demonio, si yo conozco a ese espíritu maligno, puedo combatirlo, pero si yo no lo conozco, no puedo combatir, porque yo tengo que conocer a mi enemigo para poderlo combatir. Entonces, primero vamos a conocerlo, vamos a aprender sobre el tema, vamos a educarnos como nos educamos hoy, y te invito a que estés en el reto. Todos los días estamos acá estudiando y aprendiendo, y también tengo un mastermind que es privado, donde vamos a trabajar las 7 cosas para dominar la pereza, ese espíritu que no nos deja hacer nada, que nos tiene inmovilizadas porque pensamos que la culpa es del otro. Y vamos a empezar a asumir eso. Entonces, te invito a que tengas esta información. Aquí te dejo la información, así que si te interesa estar en el mastermind que vamos a hacer, mira, te registras acá, te voy a colocar el link ahí en ese formulario, te registras y me hablas por privado que quieres participar en el programa. Bueno, mañana nos vemos con la ayuda de Dios y vamos a seguir con este tema de romper maldiciones. Y vamos a hablar mañana de la inmadurez biológica, porque hay inmadurez psicológica, hay inmadurez biológica y hay inmadurez social.
Y yo asumo de frente y sin dolor y directo a la yugular, te digo, yo soy inmadura. Te está hablando una mujer inmadura, no te está hablando una mujer madura, porque apenas estoy aprendiendo y yo tengo 54 años. Entonces, si haga una regla de tres, si María Imelda, que tiene 54 años, es inmadura, ¿cómo estaré yo? Pero no necesariamente puedo ser más inmadura yo que tú que tienes 30. O sea, no podemos generalizar y no podemos decir que una persona de 60 años es más madura que una de 30. ¿Por qué? Porque la inmadurez, es emocional. La inmadurez es la niña que llevas dentro de ti, no ha crecido. Y hay viejitos que tienen niños inmaduros. Y nosotros llevamos dentro de sí al niño, al adolescente y al adulto. No, es que esto es cuántico, pero es un proceso. No alargo más porque enredo la pita. Bueno, mañana nos vemos. Rochi, si deseas hablar conmigo, con mucho gusto, aquí estoy. Inmediatamente termina el programa. Estoy dispuesta a recibir las llamadas porque tengo esta hora para ti. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao.